Señores, se vienen las costillitas de cerdo, vamos sí, a armar todo. Tabla roja, las costillas, el carré de cerdo. Sí. Del carré de cerdo salen las costillitas. Mientras que preparo todo. ¡Ah, qué bien vestido que está hoy! ¡Sí! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Margoneta! ¡Hola, sí! ¡Cómo le va! ¡Qué bien! Hoy es el día del matrimonio. ¡Bravo! Hoy es el día del matrimonio, sí, señor. Pero así. Sí, viste, por eso. No. Con más razón. Margoneta. Porque el amor es la luz de la vida. Sí. Y el matrimonio es la factura que viene después. ¿Estás casado usted, Margoneta? Sí, yo estoy casado. Mi mujer antes me decía, no pare, no pare. Ahora me dice, no empiece. No. Dos amigos dicen, vos sabés que a mi mujer le compré un auto que va de 0 a 100 en 8 segundos. Qué bueno. Dice, eso no es nada. Dice, yo le compré algo que va de 0 a 100 en 3 segundos. Dice, ¿qué le compraste? Una balanza. ¡No! Pero los hombres también engordamos después del matrimonio. Sí, sí. Los hombres también, porque los hombres vamos a la heladera y decimos siempre lo mismo. Cerramos y nos vamos a la cama. Y cuando estamos casados, sí, vamos a la cama y decimos siempre lo mismo y nos vamos a la heladera. ¡No! ¡La bonita, no! Este es un matrimonio que venían de un pueblito, iban con el nene, pues vinieron acá a la capital, ¿viste? No podían creer la modernidad. Venían de Trenkelauken. De Trenkelauken. Y llegaron al shopping, ¿viste? No podían creer la escalera mecánica, todo, Dari, ¿viste? Y en un momento ven, se quedan mirando, ¿viste? Como si fuera un plato volador, que era un ascensor, ¿viste? Con la puerta así de aluminio que se abría y cerraba y se quedaron así, ¿viste? Y una señora muy gordita, como unos 100 kilos, se mete así en el ascensor, se cierra la puerta, ¿viste? Pasan 20 segundos, se abre, sale una chica divina y se anda a buscar a tu mamá. Dice, ¿para qué? Dice, ¿para que se meta ahí? ¡No! ¡Pobre! Sí, muy bien. Matrimonio de viejito. Dice, ¿te acordás cuando me dabas un beso? ¿Me besabas? Dice, sí. Sí, dice el viejo. Y la besa, ¿viste? Dice, ¿te acordás cuando me acariciabas? Dice. Sí, dámelo. El día del matrimonio. El día del matrimonio, como un perro. El día del matrimonio. Dice, ¿te acordás cuando me mordías la oreja? Y esto se levanta y se va y dice, ¿a dónde va? Y se busca los dientes. ¡No! ¡Es retierno! El matrimonio haciendo el amor dice, mi amor, decime cosas sucias, sí, la cocina, el baño. ¡No! Te va a encantar. De hecho, es un tipo que estaba con la amante, ¿viste? La mujer estaba con un hombre, ¿viste? Dice, rápido, mi marido. ¿Cómo? El tipo era el amante de una chica, ¿no? Que estaba ahí. Perdón, a veces confundo un poco. No, la mujer estaba con iba al foniatra y me rateaba. Yo. Y dice, rápido, mi marido. Dice, ponete acá. Lo hace parar al lado de la cama, le tira un vaso de agua y talco, ¿viste? Arriba. Sí. Le dice, vos quedate ahí duro, le vamos a decir que sos una estatua. Este es buenísimo. Entonces llega el marido y dice, mi amor, esto. Dice, no, es lo último en la moda. Dice, los Pérez tienen una igual en la casa. Dice, mira vos, y se acuesta a dormir a las 3 de la mañana, se levanta a buscar un vaso de agua y cuando pasa y dice, tomá, tuve 3 días lo de los Pérez, no me dieron ni un vaso de agua. ¡No! El último es un poco picantón, pero está muy bueno. No, pero ese... Tranqui. No, para lunes a la mañana, llueve, hay muchos chicos en la casa. Sí, pará. ¿Qué, no fueron al colegio? No, pero... No dice malas palabras, Ari, no te preocupes. Pero... Una doble intención. No. Permiso. Guarda. El tipo estaba preocupado tratando de arreglar la tablet porque no le arrancaba la tablet. La tablet, ¿viste? Y viene la mujer y le dice, probá con esta. No, chicos. No, lo malpensaste en ustedes. Empiece de Agustina. Está resacado, con esta. El tipo quería arrancar la tabla. La computadora de mano. Viene la mujer y le dice, ¿por qué no te fijás si esta anda? Dice, ¿y esto dónde sacaste esta tablet? Dice, no, me la gané en una rifa, en el trabajo, una rifa. Dice, mira vos, suerte. Viste, dice, bueno, vamos a comer, dale. Dice, ponete, dice, ponete un abrigo, dice, vamos, me pongo la. Dice, ¿y ese abrigo de piel? Dice, me lo gané en la rifa de esquite, en el trabajo. Buenísimo. Se sube en el auto, no le arrancaba el auto al tipo, ¿viste? La mujer saca la llave y dice, toma. Le dice, ¿ves aquel que está ahí enfrente? Me lo gané. ¿Dónde te lo ganaste? Rojo. Dice, en el gimnasio. Me lo gané. Una rifa de gimnasio. ¡Qué suerte! Al otro día... Al otro día la señora le dice, bueno, mi amor, dice, me voy a bañar y después me voy a trabajar.
Bueno, lávate bien el talonario que mañana tenemos que pagar los expensas. ¡No! ¡No!